Cocheirus merificus, mano terrible inusual, es la única especie del género Deinocheirus de dinosaurio deinocleirido que vivió a finales del período Cretácico hace aproximadamente 71 a 69 millones de años en el Campaniense y Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. En 1965 un par de brazos, fajas escapulares y algunos otros huesos de un nuevo dinosaurio, se descubrieron en la formación Emek de Mongolia. En 1970 otro espécimen se convirtió en el holotipo de la única especie dentro del género, Deinocheirus merificus. El nombre proviene del griego para mano terrible. Deinocheirus era un ornitomimisaurio inusual, el más grande del clado, con 11 metros de largo y con 6,36 toneladas de peso. La clasificación de Deinocheirus era incierta y se colocó inicialmente en el grupo de terópodos Carnosauria, pero las similitudes con los ornitomímidos pronto se notaron. La marca de mordidas en los huesos de Deinocheirus se han atribuido al tiranosaurido Tarbosaurus Batar. Deinocheirus es el ornitomimisaurio más grande descubierto. El espécimen más grande conocido mide 11,36 toneladas. Deinocheirus y Tericinosaurus poseían las extremidades más largas conocidas para cualquier dinosaurio bípedo. Aunque Deinocheirus es un dinosaurio voluminoso, sus costillas dorsales eran altas y relativamente rectas, lo que indica que el cuerpo era estrecho. El único cráneo conocido, que pertenece al espécimen más grande, mide 1,024 metros desde el premaxilar hasta la parte posterior del codillo occipital. La parte más ancha del cráneo detrás de los ojos tiene solo 23 centímetros de ancho en comparación. Los primeros restos fósiles conocidos de Deinocheirus fueron descubiertos por la paleontóloga polaca Zofia Kielan el 9 de julio de 1965 en la cuenca de Nemek del desierto de Gobi, cuando Deinocheirus solo se conocía de las extremidades anteriores originales. Su relación taxonómica era difícil de determinar. Olmoska y Roniewicz inicialmente concluyeron que Deinocheirus no pertenecía a ninguna familia de terópodos ya nombrada, por lo que crearon una nueva familia monotípica, Deinocheirae, ubicada en el infraorden Carnosauria. La forma distintiva del cráneo muestra que Deinocheirus tenía una dieta más especializada que otros ornitomimisaurios, el pico, lo que indica que también podría haberse alimentado en el agua. Los tres especímenes de Deinocheirus conocidos se recuperaron en la formación Nemek en el desierto de Gobi, en el sur de Mongolia. Se cree que Deinocheirus se había distribuido ampliamente dentro de la formación Nemek, ya que los únicos tres especímenes encontrados se han separado a 50 kilómetros. El Deinocheirus compartió su hábitat con peces y tortugas y el cocodriliano Shamosuchus, en Antiornite, Gurlinja, Judinornis, Tebiornis, Tarchia, Prenocepale, Saurolophus, Varsgoldia, Nemectosaurus, Opistocoelicaudia, Tarbosaurus, Aliorandus, Bagaratitan, Borogovia, Toxisaurus, Zanabasar, Elmisaurus, Nemectomania, Rinchenia, Anserimimus y Gallimimus. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima.